El cadáver de una mujer que fue asesinada y luego envuelta en plástico fue localizado en avanzado estado de descomposición al interior de un tambo en la Inspectoría de San Miguel Espejo en Puebla Capital durante la noche del jueves 28 de abril. El hallazgo fue realizado al costado de un camino de terracería que comunica a la ex hacienda de esa comunidad, aunque su localización, que fue realizada por elementos de la Policía Municipal, fue meramente accidental. De acuerdo a información extraoficial, los uniformados recibieron el reporte de un taxi robado en esa zona, por lo que acudieron inmediatamente y comenzaron a realizar un barrido en el lugar, por lo que hallaron un tambo de color blanco. Al inspeccionarlo, fue cuando encontraron el cuerpo sin vida de una mujer en avanzado estado de descomposición y con las piernas emplayadas, o sea, envueltas en plástico, por lo que turnaron el caso a la Fiscalía General del Estado de Puebla. Por lo anterior, agentes investigadores y peritos criminalistas acudieron para llevar a cabo las diligencias de levantamiento del cadáver y fue la madrugada de este viernes cuando concluyeron trasladando el cuerpo al servicio médico forense en calidad de desconocido. La necropsia de ley que se le aplica al cadáver de la mujer en San Miguel Espejo podrá revelar la causa del deceso y se espera que pueda ser identificada y reclamada por sus familiares. Para Enlace Noticias, Juan Rubio.